Pato así tiene una derrota y un empate. Recordemos que en la jornada inaugural igualó con Palmeiras. Continuamos en el grupo C, el que integra precisamente Huachipato, para ver lo sucedido entre Defensor Sporting y Palmeiras. El equipo uruguayo se ponía en ventaja con este remate de Copelotti para el 1-0. Minuto 37, pierde Viude.